cuando estén la mayoría de las personas que han estado donando y todo, voy a hablar para que todos puedan entender lo que está pasando. Ni siquiera yo lo estoy entendiendo. Entonces, cuando estén todos o la mayoría, entonces voy a hablar. No había querido hacer ningún video en vivo y ya mi desesperación es tan grande que ya yo no aguanto más, no necesito comunicarme directamente con ustedes. Compartan el video para poder decirles lo que está sucediendo. Sigan compartiendo el video para no tener que repetir lo mismo constantemente. Estoy haciendo esto realmente destrozada, totalmente destrozada. Yo no puedo creer. Disculpen por mi voz, estoy un poco enferma. Yo no puedo creer, ya es la tercera cuenta que me cierran. No entiendo por qué. Leí todos los términos y condiciones. Todo lo he cumplido bien. Me pidieron mi Social Security, me pidieron mi ID, todo. Todo lo he dado como me lo han pedido. Parece que personas han estado reportando las páginas y me informa Facebook al tener más de una cierta, de personas reportándola. Entonces por eso Facebook la cierra, porque piensan que no estamos cumpliendo, ¿verdad? Que piensan que no estamos haciendo las cosas bien o que no es para lo que estamos diciendo, como que es un fraude. Facebook lo está tomando como un fraude. En la primera cuenta que creé, exactamente habían 5.000 personas que habían apoyado con nosotros, que estaban apoyándonos, que estaban ahí con sus donaciones. La segunda la abrí porque me pidieron que no cerrara la cuenta. Yo no sabía que al cerrar esa primera cuenta podía ocurrir esto. La cerramos primeramente a petición de Roger, porque creíamos que con lo que habíamos recaudado ya era suficiente para poder empezar el proceso. Y sé que hay muchas personas que quizás tienen 15, 20, no sé, $30 en su cuenta, personas con hijos, personas que a lo mejor están sufriendo esta situación con nosotros y entonces se están quitando lo poquito que tiene para contribuir con nosotros, para poder ayudar a Roger. Entonces por eso decidí cerrar la cuenta, porque me parece injusto que si ya teníamos el principio, lo demás lo podíamos recaudar nosotros, porque la familia también estamos trabajando para esto. Entonces por eso fue que la cerré. En ningún momento supe que si violaba esos términos de cerrarla antes de tiempo podía causar algún problema. Y la segunda que abrí lo traté de hacer todo bien, solamente subí la cantidad porque vi que cuando lo habíamos puesto en 20.000 había estado bien. Entonces ahora no entiendo qué está pasando, yo no me explico qué es lo que está sucediendo con todo esto. Yo estoy totalmente destrozada. Volver a recaudar lo mismo, no sé cuánto va a tardar. Y sigue pasando los días. Y él sigue ahí. Quiero informarles a todos que el abogado que tiene no es un abogado de oficio, es un abogado contratado. Pero yo no me voy a dar por vencida. Yo lo voy a volver a intentar de nuevo. Porque el que está ahí adentro es él. Él no puede hacer nada, entonces yo voy a volver a abrir,
Voy a mantener las cuentas bancarias que tenemos. Tenemos la mía y la de mi suegra. Y entonces voy a volver a publicar esas para que nos sigan apoyando, para que sigan compartiendo. No. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos los que siguen ahí, a los que a pesar, los que han donado dos, tres, cuatro veces. Y no sé, no sé, no sé, no puedo decir porque Dios está aquí justo, porque Dios ha sido quien nos ha estado apoyando todo este tiempo, quien ha tocado el corazón de muchas personas. De todos los países, porque no han sido solo cubanos, han sido todos los países los que me han, muchas personas de muchos países, todos los hispanos hemos estado muy unidos en esta causa y me parece tan feo que nos esté pasando esto a nosotros, ¿no? Yo creo que no se lo merece, o sea, estamos recaudando para una persona inocente. Quisiera que todas las personas que compartan el video para que todos puedan ver esta directa. No creo que vuelva a ser otra, pero ya era momento que diera la cara en agradecimiento. Que diera la cara en agradecimiento porque han sido muchas, muchas personas que han estado colaborando y que siguen colaborando. Y entonces creo que se merecen las gracias y también las disculpas por no sé, por hacerlo. Perder el tiempo de una forma fea, por decirlo así, pero yo sé que Dios está conmigo, que Dios me está apoyando, que Dios está viendo que todo esto es una injusticia. En los comentarios, en cuanto termine de hacer la directa, voy a dejar las dos cuentas, las dos cuentas que voy a tener en estos momentos activas, las únicas dos cuentas que van a estar activas. Si alguien quiere decir algo, si alguien quiere pedir cámara, pueden hacerlo. No se oye, no se oye. Trata de hablar un poquito más alto, no te escucho. No sé si la gente te estará escuchando, deja ver si yo te escucho a ti bien, pero no sé cómo me escuchas a mí.
¿Me estás Dale, escuchando? ahora Bueno, sí te mira, ante escucho, todo. ahora sí te escucho. Voy a subir porque aquí hay Ya, mucho mi amor, ruido. ante todo, mis condolencias para ti. Estamos contigo, como te has dado cuenta, de todos los cubanos, de los camioneros que han estado contigo. Yo he compartido, yo he subido fotos de que también he apoyado a la causa, para que sigan apoyando. Y entonces yo creo que si hay un pueblo, hay un mundo entero con ustedes, no, Dios no te va a fallar, no te preocupes. Dios no te va a fallar porque hay un mundo entero con ustedes. Hay un mundo entero. ¿Cuándo tú has visto? ¿Cuándo tú has visto? Yo me he quedado erizado. ¿Cuándo tú has visto que has ayudado a una persona como se ha ayudado con tu esposo? Yo nunca he visto eso aquí. Nunca, ni con cubanos, ni con páginas de Estados Unidos. Mira, ni con páginas de Estados Unidos, ni con camioneros de Miami, ni con nadie. Nunca esto ha pasado. Mira, se ha volcado por tu causa, se ha volcado hasta las personas que no tienen que ver nada con los camiones. Se han hecho parte de familia de nosotros, que no tienen que ver nada con camiones y comer con nada, ¿ves? Personas que yo solamente conozco, yo conozco personas que me lo han dicho. Yo realmente conozco, yo que no son camioneros y han donado. Imagínate los camioneros. Y entonces, ¿qué él te iba a decir? Te iba a preguntar, ¿en qué estado está ahora mismo la causa? ¿Qué ha pasado con el abogado? ¿Que si el abogado lo iba a cambiar? ¿Que si no lo iba a cambiar? ¿Qué es lo que decidió la familia? Mira, el abogado en estos momentos, ¿por qué no lo vamos a cambiar? El abogado está haciendo, bajo el punto de vista de nosotros, las cosas bien. Lo que el abogado no va a andar publicando, o sea, las cosas que va a hacer, ¿me entiendes? Él no va a andar publicando esas cosas, es algo lógico, ¿me entiendes? Entonces, el abogado no es un abogado de oficio para nada. Y Roger quiere ese abogado. Roger dice que se siente bien con ese abogado, que él es el único que sabe las cosas que ellos hablan, ¿me entiendes? Entonces, lo único que yo estoy pidiendo ahora es que me ayuden, que empecemos de cero de nuevo. Mira, yo me estoy volviendo totalmente loca, la familia completa, después que pensamos que estábamos empezando, de nuevo volver a caer, es muy duro, la verdad, y muy justo, porque según me está reportando Facebook, es que personas han estado denunciando las cuentas. Entonces ya la única vía que me queda es las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias están a nombre una de mis suegras, la otra es mía, pero están yendo con el mismo propósito. No importa dónde hagan su donación, dónde pongan cada uno su granito de arena. Sabemos que lo están haciendo de corazón. No importa si es un dólar, no importa si no pueden donar nada, con que la compartan, con que oren mucho por nosotros, porque primero que todo Dios, me parece que Dios, si no estuviera mediante todo esto, nada de lo sucedido hubiera pasado. Fue increíble recaudar 120 mil dólares mismo, en 24 horas. Eso así fue mismo, algo increíble. Por eso te estoy diciendo que las cosas, todo se iba a salir bien, todo tiene que salir bien, porque eso mismo que estaba hablando al principio, recaudar ese dinero tan rápido. Todo el mundo cogiéndose el problema como si fuera uno personal, ¿viste? Eso me alegra porque sí estamos unidos por la misma causa, ¿tú sabes? Y eso es una cosa que te tiene que sentir a ti confortable, y te tiene que dar ¿cómo se llama? Muchas garras para seguir adelante, porque estás viendo que no estás sola, no estás sola, tienes miles de gente con ustedes, son miles de gente con ustedes. Y entonces ahí es donde tú tienes que tener, decir, Dios sí está contigo. Pero eso fue muy duro, la primera vez fue muy duro, y ahora sí estoy igual de duro, porque pensamos, estuvo, cuando cerraron la primera cuenta, ok, yo dije, no, vamos a levantarnos, vamos a empezar desde cero, vamos a intentarlo todo de nuevo. Me volví a leer todo lo de para poder hacer una Facebook GoFund, volví a verlo todo de nuevo para no cometer ni siquiera un error y volver a ver qué pasa esto ahora que me están mandando mensajes diciéndome que la cerraron. No, esto, te lo juro, me ha destrozado. No, pero tranquila, que eso, olvídate que te estoy diciendo que no estás sola, no estás sola, y hay muchas personas que saben del caso, que te están ayudando, te están dando sus conocimientos. Y no creo que las cosas van a salir de la peor manera. Porque tiene que dar, hay muchas cosas, es lo que dice un muchacho de Estadio 16, que son muchas cosas que tienen que ver,
muchas cosas que los guillotinos estaban puestos donde tenían que tener, avisando de accidentes. Son muchas, muchas cosas que tienen que averiguar. Porque es lo que está diciendo, están cogiendo. Cosa que hay que averiguar y que hay que documentarse bien porque para que la tiren en el juicio, que esa es la defensa de él, ¿sabe? Y es así. Y no, no, mucha suerte y bien pendió. Bueno, que tengo. Está bien, mi vida. Muchísimas gracias. Okay, Déjame que me están es lo que pidiendo hay. en cámara a otras personas para poderlas escuchar también. Muchas gracias. Si te ven, ponte en el video, ven. Me están pidiendo cámara y estoy invitando, pero yo lo único que puedo seguir haciendo es agradeciéndoles a todos, seguir agradeciéndoles a todos y a cada uno de ustedes por toda la ayuda incondicional, porque a pesar de todo lo que ha pasado, han habido muchas personas escribiéndome, diciéndome, ¿a dónde donamos ahora? ¿Qué sucedió? Esto, lo otro. Y yo sé que todos lo hacen de corazón y ahora también aclarando el malentendido que ocurrió el otro día en el otro video en vivo que habían hecho. Ya las dos estamos junticas, las dos tenemos el mismo propósito, es lo que siempre he dicho. Y cada una de un punto de vista muy diferente, pero al final es el mismo objetivo. Que es Rogel, obviamente, que saquen a Rogel de adentro, que está injustamente allá adentro. Y compartan el video para que todos puedan ver lo que está sucediendo, para que todos puedan seguir apoyando, para explicarle a todos que estoy empezando desde cero, que la cuenta, qué es lo que necesita, porque muchos me han estado diciendo, es que a lo mejor no se fían de la cuenta bancaria. Yo puedo mantenerlo al tanto, mandarle imágenes de las cuentas bancarias, pero que nos vuelvan a apoyar es lo único que estoy pidiendo. Que compartan este video. La verdad que es muy duro. No quería decir nada. No quería decir nada. Agradecerle a todas las personas que han estado ayudando con lo de Rogel. Todo lo cualquier cosa que quieras decirle. ¿Cómo te sientes tú como madre? No, señora, por eso mismo que no puedo hablar. Bueno, si te sientes mal. Estamos como quiere vernos Dios, toda la familia unida, porque me parece que cualquier persona que intente crear una desunión entre nosotros, crear un conflicto ante semejante tragedia, no tiene, no, ni es humano, ni tiene, ni puede tener buen corazón. Porque las personas buenas de verdad me han mandado mensajes, están unidos, eso es lo que quiere ver todo el mundo y así estamos y así vamos a seguir porque tenemos la misma causa, ¿me entiendes? Siéntate aquí conmigo, ven. Y lo más justo que creí para que todos pudieran saber qué está ocurriendo, para que todos puedan ver de que sí estamos juntos, para que todos puedan ver de una vez por todas cuáles son las páginas. Que están ahora, las únicas que van a estar ahora, las únicas cuentas que van a estar ahora, que van a ser la de mi suegra y la mía, las dos las voy a poner, pueden ayudarnos a cualquiera, da igual, está yendo a la misma cuenta y es con el mismo propósito. Tito, ¿tú quieres decir algo? Solamente que lo que están haciendo por nosotros, caballero. Si no había salido antes porque no estaba en condiciones. No estaba en condiciones. Mis amigos, mis amistades me conocen y nos conocen.
solamente voy a decir que los quiero mucho, caballero, y gracias por todo lo que están haciendo y lo están sintiendo con nosotros. Y eso da, me da más a conocer y a creer más en Dios y a creer más en el ser humano, caballero. Muchas gracias, de corazón, de verdad. No, no voy a decir más nada porque no tengo palabras, la verdad. Si quieres comentar yo cualquier cosa, pero... Yo creo que este muchacho me mandó un 50 pesos, yo no lo veo aquí. La verdad que yo son muchas noches sin dormir ahí atrás del teléfono, quizás no le podía responder a todos o a uno por uno, son muchos mensajes los que me entran, muchos apoyando, preguntando y el tiempo, estamos resolviendo cosas y trato de estar ahí pendiente de todo, pero quizás el tiempo no me alcanza. Yo no duermo, son las 5 de la mañana y hay muchos testigos ahí que son las 5, 4 de la mañana y yo les estoy escribiendo. Creo que en mi cara se refleja todo, mis ojeras, todo, de cómo estoy yo en estos momentos, de cómo está toda la familia, cómo está su mamá. Yo no había hecho una directa porque es que casi no puedo ni hablar, no puedo ni expresarme. Pero bueno, creo que todos merecían un agradecimiento de mi parte, de parte de su hermano, de parte de su mamá, de parte de lo que se dice de toda la familia. Yo sé que Dios, dime. Yo sé que Dios está con nosotros, que es lo principal. Déjenme poner aquí arriba la información. Denme un segundo. ¿Aló? ¿Me escuchas? Habla un poquito más alto. ¿Me escuchas? No se oye bien. ¿Me escuchas? Míranos, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes, pero no se preocupen de la fianza. Si el abogado espera el juicio y a lo mejor lo sacan con poco tiempo. ¿Me escuchas o no? Sí, te oigo. Yo ustedes no pagaron la fianza, usen ese dinero para el abogado. Es lo que estamos haciendo. La fianza no. Aunque usemos es poquito dinero. Tiempo. Este tiempo que él esté, le cuenta. Y le van a dar poquito tiempo, no le van a dar mucho tiempo. Pero a ver, dime. El problema dime es que hay muertos. Dime qué hago yo si en cada llamada que hace él, tanto su hermano, su mamá, sí, o pero a mí. Todo el mundo está apoyándolo. Mí. Mira, todos los camioneros han apoyado, todos están apoyando, pero no se preocupen tanto por la fianza y paguen el abogado con ese dinero que tienen, por lo menos ya dan una parte. Cancelaron las cuentas que teníamos, por eso estoy haciendo el video,
porque cancelaron las cuentas y no, y nosotros no hemos recibido de esas cuentas de banco, de Facebook, nada, absolutamente nada. Las cuentas de banco no estaban funcionando, no estaban, la que publiqué, mi cuenta no estaba funcionando muy bien. Reafirmo, la cuenta es mía, lo único que la puse a nombre de mi mamá para la no, está bien. Número yo, público. Yo voy a anotar la cuenta y se la voy a pasar a las personas y voy a hacer mi parte. La de su mamá, la otra cuenta es la de mi suegra, cualquiera de las dos. Entonces conéctate con otra persona y tú sabes, estamos con ustedes. Es una lástima lo que pasó. Son accidentes. Son accidentes. ¿Entiendes? Ahí la culpa no fue de nadie. Pero el problema es que ahí hubo muertos. ¿Entiendes? Tengan no, calma. No, eso lo tenemos más que claro. Y tanto él como nosotros. Sí, pero tienen que tener calma. Todo le va a salir bien. Eso él, mira, no le hagan caso a la gente. Si él sale con tiempo es poquito y lo sueltan rápido, lo sueltan bajo parol enseguida, no va a ser mucho el tiempo, no se preocupen por eso, estoy con ustedes, accidentes son accidentes, yo he tenido accidentes, todo el mundo ha tenido accidentes, todo el que sale a la calle puede tener un accidente, ¿entiendes? Entonces, ya sabes, cuídate. Bueno, dale, gracias, Pipo. Bye. También es duro que le haga una llamada y decirle, porque tenemos que decirle la verdad, no podemos mentirle. Después que tanto le hemos dicho que lo han estado apoyando y todo, él pregunta, mami, ¿cómo va todo? ¿Qué dicen? Siempre le leo comentarios de lo que escriben. ¿Cuál es un papel ahí que tú tomas cosas? ¿Cuál es un papel ahí? Disculpe, siempre me pregunta, ¿ves? Entonces, claro, tenemos que decirle la verdad, le tuvimos que decir lo que pasó con la primera cuenta, con la segunda también le dijimos, ya esta era la tercera cuenta, y ahora yo no tengo corazón para decirle que su corte es mañana y que no tenemos nada con qué responder. Ya voy a terminar la directa, volverle a decir que muchas gracias a uno y cada uno de ustedes por apoyarnos. Ahora voy a dejar las cuentas abajo, se me olvidó ponerla al principio, mi cabeza en realidad en estos momentos no asimila ni qué está haciendo, se las voy a dejar abajo para que la compartan, para que nos ayuden, ahí sí no vamos a tener ningún tipo de problema, ya llamamos al banco y todo para saber si había algún tipo de problema porque hicieran demasiados depósitos y no porque pusimos cuenta abierta. Entonces por ese lado todo está bien. Lo siento mucho por todas las personas que se han tomado el trabajo de hacer la misma donación 2, 3, 4 veces. No es mi culpa, no ha sido negligencia mía, no es que yo no he sabido manejar las cuentas, no, es que siempre en este mundo, tanto como hay personas buenas, las personas malas también existen. So, si nos han estado reportando las cuentas, no lo sé, puede ser la causa de que las hayan cerrado, pero no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir porque el propósito es... ponerle sus buenos abogados, ya tiene abogados, pero no sabemos qué vaya a suceder más adelante, si hay que reforzar, si hay que pagar más cosas y poderlo sacar de adentro, porque es muy triste la palabra, mami, necesito salir, ya no aguanto más, esto no es para mí, esto es injusto,
Entonces, volverles a agradecer a ustedes y muchas gracias por seguir estando ahí. Y compartan el video. Gracias.